tal, chavos? Bienvenidos a otro video de Miguel de SM 2.0. El día de hoy vamos a estar arreglando el RCX. Acabo de llegar a California y desde que lo tengo en Tijuana, algo traía en la suspensión. Se le terminó cayendo una tuerca en el sway bar. Le pusimos otra, pero aún así el carro está manejando un poco raro. Y quiero asegurarme de que no tenga ninguna otra falla. Estaremos regresándonos hacia la defensa de 2005 a 2006. Sinceramente no me gusta mucho el lip que trae ahorita, ya que creo que se ve bien si está de un solo color. Así que estaremos integrando el lip original que le había puesto inicialmente. Y también, para que se den una idea de lo que se viene, terminé comprando los emblemas originales de Honda. Es muy difícil de ver, pero aquí tenemos el Elnik aquí abajo en el sway bar. Y como pueden ver, la flecha hizo un desastre en cuestión de dejar aceite en todos lados. La flecha está completamente destrozada. Tengo planeado o reconstruirla o comprarme otra nueva, ya que tenemos el primer track day, la primera sesión de track para el RCX aquí en el sur de California, en Big Willow. Es una pista muy muy grande y no quiero llevarme el carro como está ahorita, porque ahorita sí está manejando un poco raro, un poco extraño. Se mueve mucho para los lados, brinca mucho del lado del pasajero, igual hace mucho mucho ruido. Por fin instalamos el lip delantero. Como pueden ver, en mi opinión, se ve mucho más estético que ese y que la defensa muy bien. Ahí me dejan saber ustedes. Este es un lip de eBay, me costó como $90. El fitment no es perfecto, pero igual me gusta cómo se ve. Aquí a Los Ángeles al taller de un amigo, ya que me pudo conseguir las flechas y los endlinks del sway bar a muy buen precio. Así que vamos a estar cambiando esto hoy aquí, y de repente ojalá en estos días le arreglo lo que es la defensa y le instalo el resto del vinil para que quede completito. Así que vamos poco a poco. Hey, what's up, who are you? Hasta para allá, la verga. Boom. Hey bro, that's not how you do it. Alright, maybe two. Why am I talking shit? Yeah. Hablo español para que te entiendan, güey. ¿Por qué hablas mal de los mecánicos? Porque estás hablando mierda del Toñito. Yo no. ¿Por qué hablas mal de los mecánicos? A ver. ¿Por qué estás hablando mierda de Toñito? ¿Por qué hablas mal de los mecánicos? ¿Por qué no me ayudas? Pues te estoy ayudando, pero también estoy grabando. ¿Y por qué me estás grabando la nariz? He grew a 12-year-old. Aquí tenemos su reemplazo, así que vamos a encargarnos de hacer el lado del manejador. Ya quitamos el hoyo en aquí de abajo, no es cuestión de empujar las flechas afuera. Sheesh.
Bueno, chavos, ya quedó la defensa trasera. Un trabajo súper difícil, ya que las dos defensas delantera y trasera son las más difíciles de instalar el vinil. Ya quedó, terminó Julio aquí. Nomás nos falta integrarle vinil a cierta parte del difusor, dejar la porción de abajo negra y queda lista para instalar los emblemas originales de Honda. El carro va a quedar súper bien. Tenemos el Acura RSX con los emblemas de Honda. Como pueden ver, en Japón las versiones GDM son los emblemas rojos de Honda y también se les llaman Integras a los RSX en Japón, ya que estos carros son la nueva generación de Integras. Si ustedes saben de los Integras como de los 2001-2002, prácticamente esta es la generación que sigue de esa, ¿no? Así que así les suelen llamar en todos los lados, menos en los Estados Unidos. Así que le quise dar un toque más JDM o Japón. Y en mi opinión, el rojo con el azul se ve súper estético. Me encantó cómo quedó el carro. El vinilo obviamente no es perfecto y el carro no está en muy buenas condiciones, por decir. Pero por lo que hemos llegado a lograr con él en los últimos 5 meses, la verdad me impresiona. O sea, me impresiona a mí mismo, la verdad. Y siendo sincero con ustedes, este carro tiene muchas imperfecciones. Es mi carro de uso diario y en las condiciones en cual lo agarramos no eran las mejores. No sé si se acuerdan o si han visto los primeros videos que subí con esta cosa y estaba completamente horrible. Así que en los últimos 4 meses le hemos podido arreglar muchas cosas en cuestión de mecánica y también estéticamente, ¿no? Obviamente no es el RSX más bonito, pero igual es mío. Lo puedo manejar todos los días. Lo disfruto porque es un carro muy divertido de manejar, ya que tiene la transmisión manual. Súper ligero el motor de serie K, es muy popular en el mundo de tune, ya que los puedes revolucionar súper alto y los puedes modificar súper fácil para sacarles poder, ¿no? Así que en cuestión de performance, este carro está completamente stock. Creo que hasta el escape está original y me gusta así. La verdad no siento que requiera algún tipo de modificación extrema como un turbo para hacerlo que sea súper veloz, cuando el carro funciona muy bien por lo que es un carro de uso diario que puedo manejar a gusto, puedo pisarle, no preocuparme de, no sé, meterme en problemas, ¿no? O sea, no es muy rápido, pero tampoco, o sea, no es cualquier cosa, ¿me entienden? Pero en total estoy muy emocionado, ya que vamos a estar llevando este carro a su primer evento de track, que va a ser aquí en el sur de California, en la pista que se llama Big Well. Es una pista de carreras muy, muy grande y no sé cómo nos vaya a ir con este carro. He ido con el Evo, pero no con este, así que estoy muy emocionado. Cualquier sugerencia, comentario, ya saben, déjenmelo saber en los comentarios, trato de responder lo más posible, pero aquí lo voy a dejar, así que denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en unos días o la siguiente semana.